Thank you.
atrás, no lo veo. Se siente, 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 se
tu mirada, amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo. Puedes ver así sentir que yo tengo un gran amigo. Todos juntos. Se siente, Monseñor Luis Alberto está presente. Todo, se siente, Monseñor Luis Alberto está presente. Vamos, una vez más. Se siente, Monseñor Luis Alberto está presente. Fuerte las palmas. A continuación, tenemos la danza de bienvenida. Buena de nuestro colaborador. Bien, ¿tenemos la pista ya? Ah, vamos ahí. Acompañamos con los banderines jugando. Todos los estudiantes del sexto de ingeniería. Vamos, chicos. Vamos a hacer los banderines. El colegio de ingeniería. Monseñor Luis Alberto, el colegio de ingeniería se alegra en todo su sitio. Se da la bienvenida a Luis Alberto y su comunidad en nuestra iglesia de Ocaí. Esperamos que el sitio de la comunidad de la iglesia se fortalezca cada día más. Muchachos, atentos. Está filmando el padrón. Escucha, tus hijos te esperan, Señor, te
Bajo nomás para que salga multitud, bajo nomás, Fernando. La camioneta, saca. El carro ya se va, ya. Thank you.
salido y está en cada momento. Los distintos pasajes de la vida, la Virgen, Jesús. Así también, cuando se llama Isabel, asume este rol protagónico en una fecha importante para la Iglesia Católica. Que se muevan esas banderas, que se escuchen esos aplausos al paso de Monseñor Luis Alberto Guamán. Monseñor Luis Alberto Guamán, la Iglesia Católica en pleno agradece tu sencillez, tu alegría, pero sobre todo ese corazón misericordioso que sabe compartir con las poblaciones vulnerables y los más necesitados. Monseñor Luis Alberto Guamán, solo pedimos que Dios pueda guiar sus pasos y que nuestra madre...
Nuestra comunidad en Pleno, las hijas de María Auxiliadora, padres de familia, educadores, estudiantes, lo acogen con mucha alegría y comparten este momento. Solo pedimos a Dios bendiciones para usted y sobre todo a nuestra Madre Auxiliadora, que pueda acompañarlo en cada momento, que pueda bendecirlo y protegerlo. Estimado Monseñor Luis Alberto, nuestra comunidad lo saluda, lo aclama. Fuertes aplausos para Monseñor Luis Alberto. Si usted podría acompañarnos, por favor, junto con el Cardenal Pedro Barreto, para que podamos, en familia, compartir este hermoso momento. Saludar también al nuncio apostólico, representante del Papa Francisco, a los obispos y a todo el clero, a todo el misterio episcopal que hoy nos acompaña en este trascendental momento. Muchas gracias, estimado nuncio apostólico. Gracias, Cardenal Pedro Barreto. Gracias, Monseñor Luis Alberto, por esa deferencia y sobre todo por darnos este regalo a la comunidad de María Auxiliadora. En Pleno nos unimos en oraciones por sus intenciones. Nos unimos en oraciones por toda esta vida que nos va a regalar. Fuertes aplausos para Monseñor Luis Alberto, para el Cardenal Pedro Barreto y para el nuncio apostólico. Monseñor Luis Alberto, en esta fecha tan especial, una fecha dedicada a San José, solo pedimos que él pueda regalarle mucha sabiduría para que usted pueda guiar a la Iglesia Huanca en este camino de fe, de esperanza y de caridad. Pedimos a nuestra Madre Auxiliadora lo pueda proteger y lo pueda cobijar bajo su manto materno, y sobre todo le pueda dar esa sensibilidad para seguir llegando con sencillez y alegría a toda la población huancaína. La comunidad de María Auxiliadora siempre lo va a acompañar en esta misión espiritual. Las hijas de María Auxiliadora, Solver Sabe Chávez, representante de la promotoría, también se unen en este deseo. Y de verdad, cuente con nosotros, padres de familia, educadores y estudiantes, porque nosotros creemos que en este misterio episcopal lo vamos a acompañar. Como siempre hemos hecho, hemos acompañado al Cardenal Pedro Barreto, a quien estamos muy agradecidos por darnos y regalarnos su vida en estos 19 años. Y con la misma intención lo vamos a apoyar a usted, porque nosotros creemos de que en este misterio episcopal no va a estar solo. Siempre vamos a estar a su lado caminando y vamos a compartir con usted esa alegría que tanto desborda en cada momento. María Auxiliadora lo va a guiar y nosotros vamos a estar a su lado. Un fuerte aplauso para Monseñor Luis Alberto. Hace 2 años y 8 meses que llegué aquí como obispo auxiliar y les decía a las hermanas siempre que soy devoto de María Auxiliadora, porque si no soy devoto de ella, el auxiliar no hacía nada. Si me ha ayudado a poder auxiliar a Monseñor Pedro Barreto en su ministerio como pastor, como arzobispo de Buenos Aires, yo creo que ella se la tiene bien en serio conmigo. Y sobre todo, se la tiene bien. Si usted podría acompañarnos, por favor, junto con el Cardenal Pedro Barreto, para que podamos, en familia, compartir este hermoso momento. Saludar también al nuncio apostólico, representante del Papa Francisco, a los obispos y a todo el clero, a todo el misterio episcopal que hoy nos acompaña en este trascendental momento. Muchas gracias, estimado nuncio apostólico. Gracias, Cardenal Pedro Barreto. ¡Cristo! ¡Viva! ¡Y viva la Virgen María! ¡Viva! Fuertes aplausos por nuestra Iglesia Católica y por este camino de fe que vamos a seguir en esta senda y en este rubro. Muchas gracias, estimado. ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva! Un fuerte aplauso y siempre las oraciones por nuestro clero en Pleno, dado de que como iglesia siempre vamos a caminar juntos. Muchas gracias, estimado Monseñor Cardenal Pedro Barreto. Las gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias.
por comenzar a caminar juntos. Gracias, como siempre ha sido. ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva Cristo! ¡Y viva la Virgen María! Fuertes aplausos por nuestra Iglesia Católica y por este camino de fe que vamos a seguir en esta senda y en este rubro. Muchas gracias, estimado. ¡Viva el Papa Francisco! Un fuerte aplauso y siempre las oraciones por nuestro clero en pleno, dado de que como Iglesia siempre vamos a caminar juntos. Muchas gracias, estimado Monseñor. Cardenal Pedro Barreto, la gratitud inmensa y el cariño siempre va a estar presente. Muchas gracias por su regalo, muchas gracias por ser parte de nuestras vidas y gracias por formar parte de nuestra institución y de toda la comunidad huancaína. Usted nos está dejando un gran legado que vamos a seguir conservando. Tenga la plena certeza de que nosotros vamos a seguir apoyando a Monseñor Luis Alberto y a... Una vez más, ¡viva la Iglesia Católica! ¡Viva! Fuertes aplausos, por favor. La comunidad huancaína comparte este momento de gozo, de fe y de alegría. Que la fe, la esperanza y la caridad sigan siendo estos requisitos plenos para que nuestra Iglesia pueda crecer en la fe. Muchas gracias a todo el clero. Gracias. Thank you.
Thank you.
Cuidado atrás, por favor, cuidado. No, Carlos. Permiso. 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 Permi